sea, yo creo que la universidad hace bien al embarcarse en el tema del patrimonio cultural, porque es un tema cada vez más sensible, más valorado en la comunidad. Que se haga difusión entre los estudiantes también es muy clave, porque tenemos que transferir esta sensibilidad a las generaciones nuevas que están surgiendo. Están insertos en un barrio que es patrimonial, como es el barrio República. Estamos como país en un estadio intermedio entre el abandono total en que estaba el patrimonio hace algunas décadas, o el grado de protección y puesta en valor, explotación turístico, comercial del patrimonio en países desarrollados. Me pareció que quedó como consenso que estamos en la mitad de ambos mundos. La participación de los alumnos, además de ser entusiasta, fue con preguntas de muy buen nivel. Creo que lo que se haga por hablar del patrimonio, de nuestra cultura en la universidad, sobre todo, nos ayuda a desarrollarnos en el sentido de la pertenencia, a cómo nos sentimos parte de este lugar único en el mundo que se llama Chile. Y yo creo que nuestros estudiantes hoy día han tenido la oportunidad de escuchar de diversas voces el sentido de lo nuestro, de la diversidad y del patrimonio. Me llama también la atención de que tanta gente joven se interese por temas patrimoniales. Así que desde esa perspectiva me parece una actividad súper interesante y viene a reforzar un poco los sellos que históricamente la universidad ya ha venido adoptando. Es que muchas veces cuando la gente habla de patrimonio, la gente lo reduce al Congreso y a la UNEA y a un par de edificios más. Y sin embargo, en realidad, el término patrimonial en Chile es muchísimo más rico que eso. Y de pronto no lo sabemos. Y este es un buen lugar no solo para saberlo, sino también para valorarlo. De cultura, de saber qué es lo bueno que tenemos nosotros en cuanto a que estas oportunidades, estas instancias de que la gente, el alumnado se acerque y conozca, es súper bacán. Así que muy bien la iniciativa de UDLA.